Ingeniería civil decidí estudiar porque yo en ese entonces, al ser huérfano, trabajaba en trabajos de construcción ya de cierta menor edad para poder solventarme algunos gastos. Yo gané beca 18 en la convocatoria 2014. En este entonces yo venía de pasar una crisis hace unos años por haber perdido a mi padre, me he quedado huérfano de la edad de 12 años. Es por ello que opté por esta oportunidad de beca 18 y di mi examen y postulé. Yo he egresado en el año 2019 y después de ese entonces, en el 2020, comencé a trabajar para distintas empresas cajamarquinas en el rubro de la construcción. Entonces, posterior a ello, pasado un año y medio, me he inducido a ser una persona líder, de tener un propio negocio. Entonces, a través de unos amigos, diferentes familiares, me decidí a crear una empresa en el rubro de la construcción. Yo soy parte de un equipo de profesionales de un grupo empresarial acá en Cajamarca, que manejamos distintas empresas y las cuales brindo asesoramiento técnico en la ejecución de distintos proyectos. Ya vamos aportando a través de la ejecución de obras, estamos llevando bienestar, salud, educación a diferentes lugares de acá de Cajamarca. Hemos terminado una ejecución de una obra acá en Cajamarca, en la provincia de Cutervo, que fue la ejecución de un muro de contención en una institución educativa. Y más adelante, con mi empresa, realizar unos fondos, empezar desde mi distrito donde yo he estado, crear unas academias de reforzamiento para los niños de bajos recursos económicos. Yo les diría a los jóvenes talentos de hoy en día que postulen a este programa, que es un excelente beneficio que brinda el Estado. Tanto personal como profesionalmente van a sobresalir y más adelante empresarialmente, ¿no?